con mucha emoción, con mucha alegría, hemos culminado el trabajo de la Convención Constitucional con el último pleno de votaciones, donde se ha sometido a votación el informe que provenía de la Comisión de Armonización, una propuesta muy robusta, muy concisa, que va a permitir tener ya el 4 de julio este proyecto de nueva Constitución totalmente armonizado y a disposición del pueblo de Chile. Entonces, lo que se nos viene de aquí en adelante, bueno, evidentemente vamos a estar en múltiples reuniones estos días para ir coordinándonos, organizando las fuerzas de la prueba, por cierto, y ya el lunes vamos a tener esta ceremonia de entrega oficial de esta nueva propuesta constitucional al presidente de la República. Es una ceremonia que se va a realizar aquí en el ex Congreso, en el salón de la Cámara Senatorial, y vamos a tener también una gran carpa, cierto, para poder recibir algunas invitadas e invitados que han participado activamente también de este proceso. Así que, bueno, va a estar muy pronto, entre los próximos días, este borrador, no, ya no es borrador, es una propuesta, un proyecto de nueva constitución a disposición de todas y de todos para que lo puedan conocer, leer, estudiar y apropiarse de esto que es muy nuestro, que se emana por primera vez en la historia de nuestro país por la vía democrática. Hoy día fue la última votación y ya tenemos la propuesta de un texto constituyente. Este texto constituyente es muy significativo para nosotros y para nosotros quienes venimos de los movimientos sociales, porque se establecen cosas tan importantes como un capítulo especial sobre naturaleza, medio ambiente, sobre el derecho al agua, y es la primera constitución en el mundo que es una constitución ecológica y que sienta los principios para abordar esta crisis climática. Y además hoy día también para nosotras las mujeres, las feministas, es muy importante que esta constitución asegura nuestros derechos sexuales y reproductivos y así también una educación sexual integral, la protección de los cuidados y una democracia paritaria. Y quiero poner especial énfasis en un mundo donde se han perdido derechos sexuales asegurados hace mucho tiempo, como en Estados Unidos en relación al aborto. Es necesario que una constitución garantice nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestras decisiones respecto a nuestros cuerpos y a nuestra maternidad. Por eso invito a todas y a todas a leerse la constitución, a informarse. Hoy día se cierran las votaciones, pero se abre un camino importantísimo para salir a las calles, a educar, a informar y comunicarnos. Así que yo ahí también estaré muy atenta y dispuesta a entregar toda la información que sea necesaria. Podemos decir con mucha felicidad y arrojo que finalmente cumplimos el plazo de 12 meses máximo, cumplimos el quórum de 2/3, cumplimos todas las reglas y normas que se establecieron para esta convención constitucional, y en ese sentido estamos muy contentos de que la ciudadanía tenga la última palabra de cara al plebiscito. Esperamos que estos próximos 2 meses sean de entrega y recepción de información con fair play, con verdad, y poniendo la historia de nuestro país y el valor de la República de Chile y todos sus pueblos primero. Y en ese sentido yo hago un llamado a poner la verdad adelante, informar de manera objetiva para que la ciudadanía pueda tomar su mejor decisión.